descansando en casita. Pero sobre todo espero que te la pases aún mejor en este rato que es dedicado para aprender una historia más acerca de nuestro Dios. Antes de comenzar, quisiera felicitar a los niños que nos compartieron la foto de su manualidad de la clase pasada. Ellos fueron Eliud, Mateo, Sofi, Dania, Emanuel, Itzel. A todos ellos les quedó súper padre y les quedó increíble su manualidad. Esperamos que la clase de hoy también pongas atención para que puedas realizar la actividad que tiene preparada para ti la maestra. Te invito a que te pongas de pie y pongas muchísima atención, porque es hora de nuestra alabanza. Yo sé que a todos nos gusta cantar y alabar, pero sobre todo brincar y seguir los pasos. ¿Qué te parece si te pones de pie y me acompañas a nuestro momento de alabanza del día de hoy? Fue. David se enfrentó y venció a Goliat. Confiaron en su Dios. Y si viene algo grande contra ti, solo escucha lo que dijo Dios. Soy, toma, tómalo.
que nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré. De ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré. De ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. ¿Bailaste? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Pero ahora sí, podemos tomar asiento, podemos descansar un momento. Vamos a poner atención a la historia del día de hoy. Como ya saben, estamos viendo la historia de José. Y el día de hoy veremos otra nueva historia acerca de la vida de José. Vamos a ver, vamos a aprender de la esposa de Potifar. Yo te invito a que pongas mucha atención porque vas a aprender cosas interesantes. La esposa de Potifar fue una mujer que no solamente le mintió a su esposo, sino creyó que podía engañar a Dios. Así que pon atención porque vamos a ver qué es lo que sucede. Nuestro versículo para el día de hoy es: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Salmos 37:5. José y la esposa de Potifar. José viajó muy lejos con los mercaderes ismaelitas. Dios, mi señor, susurraba José bajo el sol ardiente. No sé cómo serán las cosas en Egipto. Quizás terminaré cargando piedras para construir pirámides para los egipcios. Pero Dios, sé que donde quiera que esté, tú estarás conmigo. Por favor, ayúdame. En la noche, José oraba por su familia. Creo saber por qué mis hermanos me hicieron esto. Actué con demasiado orgullo. Dios, perdóname por eso. Por favor, cuídalos, en especial a mi hermano Benjamín y a mi padre, para que algún día lo pueda volver a ver. Después de mucho tiempo de viaje, los mercaderes llegaron a una gran ciudad de Egipto. Y allí vendieron a José a un hombre llamado Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Tenía mucho dinero, pero sobre todo era muy amable. Cuando José vio a su nuevo dueño, supo que Dios estaba con él. Estaba feliz porque no tenía que cargar piedras para construir pirámides. En vez de eso, tendría que trabajar en la casa de Potifar. Y así lo hizo. José trabajaba mucho para Potifar. Siempre trataba de tener algo que hacer. Cada vez que hacía algo, José se preocupaba por hacerlo bien. Y de esta manera, José se ganó la confianza de Potifar. Y en poco tiempo, este lo nombró como mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todas sus riquezas. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de Potifar. Por esto, Potifar dejó todo a cargo a José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Mientras trabajaba para Potifar, José creció y se hizo un hombre. Tenía buen físico y era muy atractivo. Un día, la esposa de Potifar pensó: José es tan guapo. Mi esposo se fue de viaje por unos días. Quizás pueda hacer que José esté conmigo. Entonces, le dijo a José que fuera a su habitación. Cuando José llegó, la esposa de Potifar le dijo: ven conmigo, José. Eres tan guapo y fuerte. Ven y bésame. José sabía que a muchos hombres le gustaría hacer lo que la esposa de Potifar le estaba pidiendo, pero traicionaría la confianza de su dueño Potifar y le dijo: perdóneme, señora,
pero no puedo hacer eso. No estaría bien. Sí puedes, José. Mi esposo no se enterará, le dijo. Pero José la rechazó. La esposa de Potifar se ofendió de que un esclavo la rechazara. Bésame. Ella trató de obligarlo a besarla. José la hizo a un lado y salió corriendo. Pero ella le quitó la túnica a José. Llegué. Cuando Potifar regresó a casa, su esposa le enseñó la túnica de José y le mintió diciendo: José trató de aprovecharse de mí, pero grité con todas mis fuerzas. Salió corriendo y dejó su túnica a un lado. ¡Ja! ¿Qué clase de hombre has traído a nuestra casa? Potifar se enfureció y le creyó a su esposa. ¡No es cierto! ¡Guardias! Llamó a los guardias y le dijo: envíen a José a prisión y que nunca salga de allí. Entonces llevaron a José a la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y a pesar de todo, Dios estaba con él. Hola, mis niños preciosos, vamos a comenzar nuestra clase. Recuerda que tú y yo somos privilegiados, porque podemos aprender de la palabra de Dios. Así es que pongamos mucha atención, porque Dios nos quiere bendecir. Bueno, el tema de hoy es la esposa de Potifar. Potifar compró a José como esclavo. Potifar era el oficial del faraón, capitán de la guardia. Era una persona importante. Como José era esclavo de Potifar, tenía que obedecerlo en todo. Jehová estaba con José, y como Potifar se dio cuenta, lo hizo su mayordomo. Le dio un cargo importante. No era un esclavo común y corriente, ¿verdad? Y se destacaba porque Dios lo acompañaba y todo lo que hacía prosperaba, todo lo que hacía le salía bien. Tal vez tú dirás, qué mal que José era un esclavo, pero José confiaba plenamente en Dios. Por eso era muy trabajador y en lugar de estar triste, daba lo mejor de él en todo momento. ¿Tú cómo actúas ante un problema? ¿Te afliges? O sea, ¿te preocupas y te pones muy triste? Debes confiar en Dios en todo momento, mi niño, aunque estés pasando por un problema. Por ejemplo, con esta pandemia, la mayoría de ustedes estuvieron mucho tiempo, mucho más de un año, estudiando en línea. Y no es lo mismo, ¿verdad? Tomar clase en casita que ir a la escuela y que tu mami o papi te enseñen. Y ahorita que ya retomamos clases, si no entiendes algunos temas que te da tu maestra, no te sientas triste. Jehová siempre está contigo. Tienes que esforzarte, como lo hizo José. Debes poner toda tu confianza en Jehová y no afligirte. Al contrario, tienes que dar lo mejor de ti. Cuando nos enfermamos, Dios también está con nosotros. Y a pesar de que los doctores te digan que a lo mejor tienes alguna enfermedad grave o alguno de tus familiares, Dios jamás nos abandona, te cuida todo el tiempo y permanece contigo, aún en la enfermedad. Dios siempre tiene todo bajo control. A José le tenían envidia a sus propios hermanos. Como vimos en nuestra clase anterior, si alguien de tu propia familia te trata mal, no debemos dejar que eso nos afecte. A lo mejor ese primito no conoce de la palabra de Dios. Que tu corazón no se llene de tristeza, aunque te hagan algún comentario feo, o no te presten sus juguetes. Tienes que ser sabio y dejar todo en manos de Dios. En Génesis 39:5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Quien tenía la bendición de Jehová era José, pero esa bendición de Dios llegó a la casa de Potifar. Mis amores, ustedes pueden ser de bendición para muchas personas, por ejemplo, en la escuela. Ustedes pueden ser de bendición para sus compañeritos del salón, compartiendo la palabra de Dios y siendo ejemplo para los demás estudiantes. Bueno, pueden
participar, que la maestra pregunte algo y que ustedes siempre participen, que se vea que ustedes estudian en casita y hacen sus tareas. Puede ser de bendición en casa de sus abuelitos. Cada que ustedes los visitan, pues Dios está con ustedes en cada paso que dan. Del mismo modo que José era prosperado, nosotros también somos prosperados. Por ejemplo, tus papis. Dios los bendice con trabajo. Por eso mami y papi pueden consentirte llevándote a comer a tu lugar favorito, comprándote zapatos, ropa cuando lo necesitas, tu mochila para la escuela o algún juguete. Y aunque no lo notes, Dios todos los días prospera a tu familia. En el siguiente versículo, en el versículo 6, dice: y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Esto nos dice que José, además de ser muy trabajador, era honrado. Potifar no tenía que estar cuidando a José para que no se robara las cosas. Para nada. José era un esclavo fiel. Daba buenas cuentas de todo lo que estaba bajo su responsabilidad. ¡Wow! ¡Qué bello ejemplo es José para nuestras vidas! Aconteció que la mujer de Potifar le quiso dar un beso a José. ¿Recuerdas que la palabra de Dios dice que José era de bella apariencia? Pues eso lo había notado la esposa de Potifar. José le dijo que eso no era correcto, porque él estaba a cargo de todo lo que tenía Potifar y que no podía hacer eso. Todos los días la mujer de Potifar insistía y todos los días José se negaba a hacer lo malo. Cuando la esposa de Potifar lo iba a obligar a darle un beso, José salió corriendo de la casa. José respetaba todo lo que tenía su amo, incluyendo a su mujer, y lo cuidaba en gran manera. Siempre fue fiel a Dios, por eso no hacía cosas malas. Por eso hallaba gracia ante los ojos de Dios y era prosperado en todo. José era esclavo de Potifar y hacía todo lo que su amo le decía. En nuestro caso, mis amores, nosotros tenemos la dicha de ser libres. Pero recordemos que somos siervos de Dios. Tenemos que ser unos siervos fieles y hacer todo lo que Él nos ordena, para que Dios, nuestro Padre, esté complacido con nosotros, sus hijos. Y tenemos que hacerlo con amor. Así como la mujer de Potifar era tentación para José, y José no cayó en esa tentación, así nosotros tenemos que ser firmes siempre y en todo momento. Por ejemplo, cuando vas a una juguetería y te gusta mucho un carrito pequeño, pero tus papis no te lo pueden comprar en ese momento, y tú lo quieres muchísimo con todas tus fuerzas y piensas, bueno, como es un coche pequeño, si me lo robo nadie se va a dar cuenta, y metes el carrito en la bolsa de tu pantalón. Pero recuerda que en las jugueterías hay cámaras de vigilancia y muestran a los policías que te estás robando ese juguete. ¿Qué crees que pasaría? Te meterías en serios problemas. Además, le causarías vergüenza a tus papis. Te castigarían muchísimo tiempo, no sé, por 2 meses, 3 meses. Y a lo mejor tus papis tendrían que pagar por ese juguete, ¿verdad? En el mejor de los casos. Por eso debes de tomar en cuenta la integridad de José, que aunque todos los días era tentado, él nunca actuó mal. Otro ejemplo es cuando eres un niño muy responsable. Eso hace que tus papis confíen en ti y estén tranquilos porque saben que siempre te portas bien, que no haces travesuras, y eso genera confianza. No están preocupados por lo que vas a hacer, también en la escuela o en la iglesia. Eres obediente, educado, y eso habla muy bien de ti y de tus papis. Como la esposa de Potifar no consiguió el cariño de José, hizo algo para vengarse de él. Le mintió a Potifar y dijo que José era el que había intentado darle un beso a ella. Cambió las cosas a su conveniencia, ¿verdad? Entonces mandó a llamar de Potifar a José. ¿Y qué cree? Lo mandó a la cárcel donde estaban los presos del rey. Mis amores, ¿ustedes creen que la mujer de Potifar engañó a Dios? Tal vez engañó a su esposo.
pero ante los ojos de Dios nada puede ocultarse. Si tú mientes por hacer daño a alguien, no sé, puedes engañar a tus papis, por ejemplo, pero a Jehová jamás. Bien, en la casa, cuando tú rompes algo y le eches la culpa a tu hermanito pequeño porque sabes que él todavía no puede hablar bien, estás actuando mal, mi amor. Porque siempre tienes que decir la verdad. Y a lo mejor engañas a tus papis, pero ante los ojos de Dios no podemos ocultarlo. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y si tú mientes, eso va a traerle problemas a tu hermanito, porque él no lo hizo, y a ti, porque estás mintiendo. Pero Jehová estaba con José, aún en la cárcel, y extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Bien, ahora, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía lo prosperaba. Aún en la cárcel, José era prosperado en gran manera. Ahora se encargaba de todos los presos. No cabe duda que no importaba la situación en la que estuviera, Dios siempre estaba con José. Bien, pues José era trabajador, ¿verdad? Era prosperado. También José era diligente. ¿Qué quiere decir? Que era cuidadoso, que era muy activo y que era ligero en el obrar. ¿Qué quiere decir? Que no le daba flojera hacer las cosas. Las hacía bien y rápido. No importaba la situación en la que estuviera. Recordemos que José fue maltratado por sus propios hermanos. José fue vendido, ¿verdad? Como esclavo. Pero José fue prosperado con Potifar. Dijeron mentiras de él y fue encarcelado. Pero después también prosperó en la cárcel y se quedó al cuidado de todos los presos del rey. ¿Qué crees que quiera decir eso? Que no importa el lugar donde estaba. José tenía la dicha, ¿verdad?, de tener la gracia de Jehová. Y eso todos lo notaban. Te hago una pregunta. ¿Tus compañeritos de la escuela notan la gracia con la que Dios te viste? ¿Eres un niño obediente, honesto y trabajador? ¿O pasas desapercibido y eres igual que los demás? En tu escuela tienes que ser el niño que jamás olvida entregar una tarea. No pone excusas. Que tus amiguitos y la maestra noten la gracia de Dios que está contigo. En tu calle puedes saludar a todos los vecinos, ¿verdad? Que vean que eres un niño muy educado y muy amable, muy diferente a todos los demás. Que se den cuenta que Dios habita en tu corazón. Mis amores, yo sé que pusieron mucha atención a su clase, así es que les voy a hacer tres sencillas preguntas. Primera pregunta, ¿qué era José de Potifar? Inciso A, su hijo. Inciso B, su esclavo y mayordomo. Muy bien, inciso B. Segunda pregunta, ¿por quién fue puesto a prueba José? Inciso A, por Raquel. Inciso B, por la esposa de Potifar. Muy bien, por la esposa de Potifar. Pregunta número 3. ¿Por qué era prosperado José? Inciso A, porque era muy guapo. O inciso B, por la gracia de Dios. Muy bien, por la gracia de Dios. Mis amores, para nuestra manualidad vamos a utilizar el molde de José que les voy a enviar a sus mamitas vía WhatsApp. También podemos hacer un dibujito y colorearlo. Tres circulitos de foamy del color que ustedes quieran y un rectángulo para el versículo. Un pedacito de listón o puede ser estambre de 15 centímetros aproximadamente. Un lapicero, un plumón, un CD, tijeras y podemos utilizar resistol o silicón y le pedimos ayuda a mami.
Lo primero que tenemos que hacer es recortar nuestro molde. Yo ya lo tengo aquí recortadito y lo vamos a pegar en esta parte. Después vamos a recortar nuestros tres circulitos de foamy. Yo aquí los tengo ya recortados y vamos a escribir en medio en dónde queremos ser prosperados. Por ejemplo, como José, ¿se acuerdan? Que no importaba dónde estuviera, él era prosperado. Yo voy a escribir familia en uno, iglesia y en mi trabajo. Ustedes pueden poner en el área en el que quieren ser prosperados. Vamos a colocar silicón en la parte de abajo y vamos a pegarlos alrededor, arriba. 1, 2 y 3. Muy bien, está quedando así. Ahora, en nuestro rectángulo de foamy vamos a escribir nuestro versículo, que es encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Salmos 37:5. Mira, yo aquí ya lo escribí. Le voy a colocar un poquito de silicón y mi versículo va a ir en medio. Así. ¡Qué bonito! Lo que tenemos que hacer es que en la parte de atrás vamos a colocar nuestro listón para colocar nuestra manualidad en nuestro cuarto o en donde hacemos la tarea, para que cada que veamos la manualidad demos lo mejor de nosotros. Mira qué bonito colgante. Espero que te haya gustado esta manualidad. Mis niños, como conclusión, nosotros como siervos de Dios tenemos que destacar y pues somos prosperados en todo lo que hacemos. Eso muestra la gracia de Dios en nuestras vidas. No tenemos que caer en las tentaciones, ¿verdad? Y hacer cosas malas, ya que Dios siempre nos ve. Tenemos que ser unos siervos diligentes, como era José. Que no nos dé flojera hacer las cosas que nos manda mamá, papá, nuestros maestros en la iglesia, nuestros maestros de la escuela. Y tenemos que hacer todo esto siempre con mucho amor. Bueno, chicos, pues yo espero que hayan puesto mucha atención, que hayan aprendido cosas nuevas, porque es una clase muy, muy interesante. Te invito a que realices tu manualidad, que mandes tu foto. Te invito también a que te aprendas un versículo. Los chicos, que nos vemos mañana, nos vemos, ya saben, a las 10 de la mañana en la iglesia para comenzar nuestras actividades. No olvides tu cubrebocas, no olvides tu Biblia. A todos los chicos que no nos acompañan, los invitamos el próximo sábado a nuestra transmisión de Familia Kids a las 12 del día en Facebook y en YouTube. Recuerda que los días jueves también nos puedes escuchar en Radio Vida 97.5 a las 6:30 de la tarde. Así que en cualquiera de estas opciones te invitamos a que nos acompañes. Nos vemos, chicos.